bleibt für dich für immer. Comiendo papas como en los viejos tiempos. Ya, ¿tú te acuerdas cuando veníamos aquí antes y nos sentábamos tranquilamente y nos poníamos a hablar de mujeres y de coches? Sí. Pero los tiempos han cambiado, ¿verdad? ¿Y qué es de tu vida? ¿Sigues con Ivonne? No. Me dejó. Se enteró de que tenía problemas. Con los narcos. Se marchó a trabajar a Alemania. ¿Qué quieres que te diga? No he vuelto a saber nada de ella. ¿Y a ti? ¿Cómo te va? Tenía una relación estable hasta hace poco. Pero lo he perdido todo y estoy a punto de perderla ya también. ¿El juego? El juego. Pero será la última vez que lo arriesgue todo. Si no consigo ese dinero, me caerán los fiadores encima y puedo considerarme fiambre. He visto más gente caer por el juego que por las drogas. Vale. Y me llega el nota y me dice en plan: ¡No! ¿Qué cree que está haciendo? Y en plan: ah, pero ¿no es esta el área nudista? Pero vamos a ver una cosa. ¿Tú cuántas veces has estado en la cárcel? 7. ¡Chala! ¿Y todo por culpa de las drogas? No, hombre. Me detuvieron por homosexual. Anda ya. No, ahora en serio. No siempre, pero de algo se tiene que vivir, ¿no? Ya, mariconazo. ¿Esta es tu primera vez? Sí. Yo ya he pasado varias como esta. Pero bueno, si lo sabes hacer bien, obtienes beneficios. Ya. Pero si no... ¿Extrañas a Ivonne? Mucho. Muchísimo.
Joder, tío. No sabes cuánto. Te entiendo. Creo que si perdiera a Lucía después de esta tarde, me estaré muriendo igualmente. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Cuando decides jugártela, tienes que llegar hasta el final, si no, no merece la pena, tío. ¿Y tú? Yo ya lo he perdido todo. No me queda nada. Todo aquello que una vez llevó mi nombre, ya no lleva ninguno. Y esta es la única manera de salir a flote. Y te juro que no me pienso echar atrás. No me voy a rajar, tío. Porque no nos echemos atrás. No hay marcha atrás. Joder, me tiembla la pierna derecha. ¿Seguro? ¿En serio? Yo qué sé, a veces pasa. Ya,